Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, yo creo que llenando esta sala. Para mí es un placer siempre compartir espacio con compañeros y compañeras como los que estamos en esta mesa, pero sobre todo poder hacerlo en una universidad que nos va a permitir hacer una reflexión colectiva, una reflexión serena, sosegada, que yo creo que son de las que necesitamos. Necesitamos porque, por razones diferentes y sin entrar en valoraciones, lo cierto es que vivimos en unos tiempos que podríamos decir que son de la posmodernidad líquida, en los que parece que se preferencia el mensaje más o menos superficial, más o menos simple, el mensaje que cabe en 140 caracteres y un mensaje que, digamos, sea un input, un insumo muy adecuado hacia los estándares de los medios de comunicación, el debate en la sexta noche de 30 segundos antes de que te interrumpa Maruenda, el debate para entrar en el espacio que te han dejado los medios de comunicación para hablar, que ronda los 5 segundos, y como podéis comprender, ese no es un espacio amable para hacer una discusión o siquiera plantear una tesis que pueda ser de utilidad en el largo alcance. Yo creo que ese es el propósito del día de hoy. Efectivamente, es un título provocador. Ser comunista hoy es un título provocador porque han intentado demonizar lo que significa el comunismo, han intentado demonizar una palabra, un concepto, un movimiento, hasta el punto de que parece que los comunistas matamos gatitos por la noche, porque han intentado ponernos un traje, una etiqueta en la que nosotros somos efectivamente lo peor del mundo. Yo creo que por eso es provocador, porque lo que hacemos es no rehuir la palabra, no rehuir, que es el camino fácil. El camino fácil de, no, yo no soy comunista, eso, yo no tengo nada que ver con todo lo que tú me digas. No, eso es una opción legítima, pero no es nuestra opción. No es nuestra opción porque creo que, como decía Antonio, el lenguaje es ideología y el lenguaje implica también una serie de connotaciones de cómo ver el mundo, de cómo transformarlo, y nosotros tenemos que recuperar aquellos conceptos que son expresión de nuestras ideas. Y creo que el comunismo en todas las partes del mundo a lo largo de la historia ha sido siempre, en algún momento, si no en casi todos, siempre ha sido un sinónimo de esperanza frente al desempleo, esperanza frente a la desigualdad, esperanza frente al hambre, esperanza frente a la injusticia, esperanza frente al imperio, esperanza por la liberación y la emancipación de los seres humanos. Y yo creo que todo eso es lo que tenemos que recuperar. El objetivo que tiene esta charla es fundamentalmente reflexivo. Y voy a ser provocador en algunos puntos, especialmente provocador, quiero decir, pero a partir de un hilo conductual que nos va a llevar a través de la historia hasta el propio presente. No en sentido cronológico, sino yendo y viniendo. Vamos a recuperar un poco de Marx, de Engels, de Lenin, que son personas sobre las que se ha hablado tanto, como decía Fernández Buey, que realmente ya no los conocemos. Se ha hablado tanto de Marx, que no sabemos qué dijo realmente, y se ha hablado tanto de otros autores clásicos revolucionarios, que han sido siempre focos de luz en muchos momentos oscuros de la historia, y que sin embargo realmente desconocemos. Quizás la oportunidad nos la brinde, que estamos en el 2017, al 100 aniversario de la Revolución Rusa de 1917, al 150 aniversario de la publicación del Capital por Carlos Marx, al 80 aniversario de la muerte de Gramsci, otro marxista clásico, y también al 40 aniversario de la legalización del Partido Comunista de España. Creo que sobran razones para poder reflexionar. Incluso si ninguno de estas efemérides se hubiera cumplido, tendríamos la necesidad de hacer una reflexión como la que queremos trasladar hoy aquí. Pero con esta excusa creo que estamos ante un momento inmejorable. Y como decimos también de una forma un poco irónica, sabiendo todas estas efemérides, somos conscientes de que hay un poder económico que nos va a bombardear este año con documentales, series, películas, libros y todo tipo de material de divulgación para decir que los comunistas somos muy malos. Nosotros nos adelantamos a esa idea para deciros precisamente qué es lo que entendemos exactamente por ser comunista. Primero, aprovechando que estamos en una facultad de Filosofía y Letras y aprovechando también que es una universidad pública, creo que conviene reclamar una característica propia de los grandes revolucionarios comunistas, socialistas, marxistas, y ahora hablaremos de todos estos ismos, pero que es precisamente el reivindicar el estudio, el reivindicar la formación ideológica, el combatir algo que probablemente, si no estáis habituados a este tipo de intervención, os resulte extraño, que es combatir el sentido común. Combatir el sentido común parece una expresión bastante marginal, parece una expresión perdedora, pero no lo es en absoluto.
Pensad que si viviéramos en la antigua Grecia, nosotros probablemente, como ciudadanos en la antigua Grecia, pensaríamos que la Tierra es esférica, que la Tierra es estacionaria y que la Tierra es el centro del universo. Y lo pensaríamos no por casualidad, sino porque es el sentido común de aquella época. Es el sentido común y además no irracional, sino que los propios científicos de aquella época, con los estándares y los mecanismos que tenían entonces, habían intentado demostrar que efectivamente la Tierra era esférica, era estacionaria, era el centro del universo. Ptolomeo hizo un libro en el año 150 de 700 páginas para demostrar estas tres cuestiones, aparte de otras muchas otras de astronomía, que se usó durante 14 siglos después. Por lo tanto, no eran gente, que podríamos llamar chiflados o locos. Y sin embargo, ellos considerarían chiflados o locos en aquel momento a quien osara decir que en realidad la Tierra no era estacionaria o la Tierra no era el centro del universo. Es más, el sentido común caminaba de su lado. Podéis ponerlo en su lugar si salierais a la calle y vierais alrededor de las 24 horas que tiene el día, cómo el Sol efectivamente parece girar alrededor de la Tierra. Y eso es lo que los griegos percibían como una evidencia y consideraban loco y chiflado a quien les dijera que lo que estaban viendo no era cierto. Esto es muy interesante por una cuestión, porque después los descubrimientos científicos, entre otros de Giordano Bruno, de Galileo, Copérnico, Kepler, Newton, demostraron efectivamente, no sin dificultad, que esos pilares que se creían del sentido común, que estaban normalizados, naturalizados, no eran correctos. Y se instauró otro sentido común diferente en el que el mundo operaba, el universo, como un reloj, como una forma mecánica. Y ese es el mundo en el que nos hemos criado la mayoría de los que estamos aquí, probablemente todos. Es la cosmovisión newtoniana. Sin embargo, lo importante que quiero recalcar es que este sentido común ahora consideraría locos a los que siguieran diciendo que la Tierra es el centro del universo, que la Tierra es estacionaria. Precisamente no se trata de solo cuestiones científicas. La esclavitud era parte del sentido común en la antigüedad. La esclavitud hoy, afortunadamente, es parte de quienes, digamos, se mueven fuera de la normalidad y de quienes consideraríamos bárbaros o gente realmente sin civilizar y gente que hay que combatir. Esto es importante porque nos demuestra que el sentido común de época no es en realidad una cosa inmutable, es una cosa que tiene ideología, es una cosa que está inserta, es una cosa que evidentemente hay que combatir. Y la ciencia siempre ha avanzado combatiendo el sentido común. No empiezo a hablar de ciencia por casualidad. Marx creía que él estaba haciendo ciencia y le llamó al socialismo socialismo científico. Independientemente de la valoración que podamos hacer sobre si efectivamente el marxismo es una ciencia o si los parámetros en los que operaba Marx de una filosofía de la historia que avanzaba según unas etapas fundamentalmente deterministas era correcta o incorrecta, lo cierto es que en aquella época, el siglo XIX, digamos que el impacto de la Ilustración, el impacto de los desarrollos científicos, había hecho que la gente entendiera muy bien que había que combatir lo establecido a nivel científico y lo establecido socialmente. Y en este sentido, precisamente en este sentido, es como tenemos que entender el sentido común y como precisamente tenemos que combatirlo. Marx era una persona que participó de la construcción de la idea del comunismo, pero no era el primero. Hubo antes muchos otros autores. Quizás fue el que mejor sintetizó los valores fundamentales, la cosmovisión o la concepción del mundo comunista. El comunismo es una concepción del mundo, es una forma de ver el mundo, es unas gafas que te pones para ver la realidad que te rodea. Y es una concepción del mundo que impugna la realidad y el orden social existente. Es una concepción del mundo que dice, la desigualdad no es justa y además es evitable. Muy diferente al sentido común que dice, la desigualdad es normal, la desigualdad es una pena, pero está ahí. O incluso quienes se atreven a decir, la desigualdad es buena para el crecimiento económico, hay que promover la desigualdad. El comunismo es una concepción del mundo que combate esos prejuicios. No está exento de, en la historia, de fallos, en el sentido de no incorporaciones, por ejemplo, de demandas. El comunismo, al menos de sus autores más célebres, no incorporó la lucha feminista, por ejemplo. Lo incorporaron muchas mujeres comunistas, lo incorporaron muchos hombres después comunistas, pero desde luego está carente de algunas incorporaciones contra el sentido común. No olvidemos que el sentido común también es el machismo, no olvidemos que el sentido común también es el despilfarro, la destrucción del medio ambiente, y el sentido común también es, en última instancia, el terreno en el que nosotros nos movemos. Creo que es importante entender eso para entender qué es realmente el comunismo.
como hay que combatirlo, como se trata de hacer ciencia, hay que estudiar. Y esto es una de las cuestiones centrales. Y por eso decía, ¿tiene sentido hablar en una universidad de esto? Absolutamente, tiene sentido. Marx tardó 20 años en escribir su gran obra, La economía. Marx tenía una peculiaridad, y es que para aquella época, retirado en Inglaterra, dormía solo 4 horas para poder investigar, sacar libros, obtener datos que le permitieran entender realmente cómo funcionaba el mundo. Porque él tenía la ambición de cambiarlo. Ya sabéis aquella famosa frase de Marx sobre que los filósofos se han dedicado durante mucho tiempo a entender y explicar cómo funciona el mundo y que se trata ahora de transformarlo. Bien, Marx se dedicó a todo esto, pero al mismo tiempo hizo política, siendo coherente con su misma filosofía. De hecho, Engels solía decirle que dejara de estudiar tanto, o sea, que dejara, perdón, todo lo contrario, que dejara de estar en la vida política porque si no, no le iba a dar tiempo a terminar El Capital. No lo terminó, más no terminó El Capital, solo terminó la primer tomo y los otros dos los recompuso Engels como pudo ya después de la muerte de Marx. Pero era un hombre Marx que estudiaba, y estudiaba, por cierto, y esto todavía tiene más interés decirlo aquí en una facultad de Filosofía y Letras, de todo. Era un estudioso de la ciencia natural, era un estudioso de la ciencia física, era un estudioso de la química, y lo estudiaba todo creyendo que en realidad la ciencia tenía que ser transdisciplinar. Y eso es muy importante, decía, porque estamos habituados a un mundo en el que nos hemos hiperespecializado y que los de filosofía no saben lo que es una pistola de electrones y los de la pistola de electrones no saben quién es Kant ni saben quién es Hegel. Y creo que eso es un problema, no tanto por los ejemplos concretos que he puesto, sino porque seremos incapaces de entender el mundo en el que vivimos si somos tan limitados o estrechos de miras, que no es un problema nuestro, es un problema del sistema educativo que nos ha empujado desde luego a esa hiperespecialización. Otra anécdota es en 1908, cuando los bolcheviques van a Lenin, refugiado, exiliado en Ginebra, como Urdangarín, pero antes, y claro, por motivos bastante distintos, y perteneciente a familias también bastante distintas. Pero en cualquier caso, van los bolcheviques a Lenin a decirle que deje de estudiar, en este caso sí, que dejara de estudiar y que se involucrara en la vida política. Y Lenin rehusó, porque Lenin consideraba que un intelectual político, un intelectual comunista, tenía que ser un activista, pero tenía que estudiar. Y por lo tanto tenía épocas muy importantes en las que se dedicaba a estudiar. Y luego demostró en 1917, y también como había demostrado antes del 1908, en la del 5, la revolución de 1905, que era un hombre práctico. Pero tenía una idea, y era que el hombre práctico que no tiene teoría es un hombre caótico, es una persona que no va a tener ninguna capacidad estratégica de entender y de gestionarlo, y el hombre o la mujer que sencillamente solo se dedicara a estudiar era un devorador de libros que no tenía ninguna capacidad práctica de transformar la sociedad. Estos dos ejemplos, Marx, Lenin, son la tradición de los grandes revolucionarios. Si atendéis a Rosa Luxemburgo, a Gramsci, a Lukács, son todos ejemplos de personas que han sido comunistas, pero han sido comunistas activistas, han sido miembros de las direcciones de sus principales partidos y al mismo tiempo han sido intelectuales. Intelectuales quiere decir, en este sentido, no una élite que ha hecho determinadas carreras, sino alguien que estudia, alguien que se pone a estudiar y a reflexionar sobre su vida. Después han sido más diferentes o más reducidas los ejemplos, quizás al Althusser y el Partido Comunista Francés después de la Segunda Guerra Mundial, pero la verdad es que hemos ido retrocediendo en ese sentido y finalmente parecía que los intelectuales se refugiaban en la universidad y los prácticos militaban en los partidos. Y creo que hay que volver a conectar esa realidad para que el intelectual comunista sea efectivamente el modelo a seguir. ¿Por qué en España no hemos tenido eso? Bueno, hay muchas hipótesis. Una de ellas es que el Manifiesto Comunista se escribió en 1848 y a España llegó 23 años después. Llegó 23 años después y llegó ya, digamos, con retraso frente al anarquismo, que el anarquismo es el verdadero movimiento obrero que penetra con fuerza en España en primer lugar y es lo que hace que tengamos un ecosistema político en el siglo XX tan característico de una predominancia del anarquismo sobre el comunismo. Pero también es verdad que posteriormente, ya en el siglo XX, lo que llega, sobre todo en la altura de la Guerra Civil a España, son los manuales de la URSS. Y ya no llega, digamos, el comunismo del siglo XIX, los ideales abiertos, flexibles, de debate, sino que llega ya una versión cerradita, dogmática, que tiene, evidentemente, ciertos errores y que se estudia como un manual. Esto es importante porque Marx
en sus últimos años, dijo aquella famosa frase de «yo no soy marxista». Y que resulta curioso porque, siendo Marx, ser no marxista es desde luego una provocación, más incluso que la de nuestro título de hoy. Porque esta persona, Marx, lo dijo porque empezaba a ver a su alrededor gente que se decía marxista, que interpretaba a Marx como le daba la gana. Y el propio Marx, que todavía estaba en vida, se pudo dedicar a decir: yo no me identifico con esta gente que dice que es de los míos. Y eso es una cuestión que hay que tener siempre muy atentos cuando hablamos de marxismo. El marxismo realmente no existe como tal, es una construcción posterior. De hecho, Marx dijo que no era marxista, como estoy diciendo. Pero el marxismo es que no es un sistema cerrado, no es una ideología cerrada, no es un sistema filosófico cerrado, sino que es una tradición política. Es una tradición política abierta, plural, contradictoria en algunos casos, porque es el producto de entender o buscar instrumentos para cambiar la realidad de cada momento. Marx era una persona que decía que había que dudar de todo. Fijaos, y seguro que aquí hay muchos que han estudiado mucho a Marx, que tenía libros hasta como uno que decía en un título: crítica de la crítica crítica. Es decir, es una persona verdaderamente crítica con la realidad existente. Es una persona que, de hecho, no habló mucho del comunismo, sino que su obra cumbre es El Capital. Él era un estudioso del capitalismo. Entonces, el marxismo es una visión abierta, es una visión, una tradición política que tiene como objetivo entender la realidad y transformarla. Decían Marx y Engels que no era un dogma, que era una guía para la acción. Por lo tanto, tenemos que entender que el marxismo no es la llave que abre todas las puertas, sino que simplemente es una luz que nos permite entender mejor la realidad y que nos permite movernos alrededor de ella. Y dichas estas dos puntualizaciones, vayamos un poco avanzando y concretando. El comunismo, como parte del movimiento obrero, es el responsable de cosas como la sanidad pública, la educación pública, el sufragio universal o la democracia política, tal y como hoy la conocemos. Solo por un insulto a la inteligencia, a día de hoy, o un insulto a la verdad al mismo tiempo, a día de hoy consideramos a los liberales gente demócrata. Los liberales nunca fueron demócratas. Los liberales nunca fueron demócratas porque precisamente los liberales fueron quienes siempre quisieron evitar que los pobres pudieran participar en la política, que los pobres pudieran votar, que los pobres pudieran defender sus derechos sociales, laborales. El liberalismo del siglo XIX es un ejemplo característico de ello, un liberalismo que siempre aboga por un sufragio censitario y solo cuando el movimiento obrero ha empujado lo suficiente como para que ya para el liberalismo sea inevitable cambiarlo. Esto es importante que lo recordemos y es muy bueno estudiar el siglo XIX para ver qué decían los liberales, liberales como los de Estados Unidos, que defendían la esclavitud, o liberales como los españoles que defendían el sufragio censitario, o como los franceses de la Revolución Francesa, los girondinos, que decían que había ciudadanos de diferente nivel, los de ciudadanos activos, que eran los que tenían más dinero, y los ciudadanos pasivos, que eran los que eran los pobres, que eran la inmensa mayoría, que eran más del 80% y que no podían participar. Lo digo porque a veces cuando uno escucha al señor, voy a ser generoso, Albert Rivera, y dice: nosotros somos como los liberales de 1812, y se referencia y dice: somos el liberalismo del siglo XIX, dijo. Bien, pues a mí me parece que es cierto, lo que pasa que creo que él no está queriendo decir eso, pero los liberales del siglo XIX todos conocemos lo que defendían. Democracia no tenía el significado que tiene hoy. Democracia viene de la antigüedad, de Grecia, que era el poder del demos, pero el demos no era el pueblo en su conjunto, el pueblo pobre, era el pueblo pobre. El demos significaba que los pobres querían organizarse y tener el poder. De hecho, cuando Marx habla de dictadura del proletariado, se refiere precisamente a ese contexto, se refiere al poder de los pobres, a la dictadura, el gobierno de los pobres, que era lo que significaba originariamente democracia, la dictadura de los pobres, el poder de los pobres. Por eso, desde la antigüedad, desde Solón, después Aristóteles, Platón, todos eran aristócratas, en última instancia, contrarios a la democracia. Y después, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, los liberales nunca quisieron que los demócratas pudieran tener peso porque significaba que el movimiento obrero iba a tener peso y iba a determinar el futuro del país. Es muy interesante leer a Alexis de Tocqueville sobre la Revolución Francesa y los cambios que hizo porque estaba aterrorizado de que llegara la democracia. Porque para él la democracia significaba que iban a gobernar la chusma, la masa, la canallesca que era la mayoría desposeída francesa.
y sin embargo los jacobinos y todo el socialismo democrático y después Marx y todos los herederos del socialismo fueron los que empujaron realmente a que los liberales fueran aceptando. Esto es muy importante porque significa una lección básica de qué significa ser comunista. Significa entender que el contexto en el que vivimos no ha caído del cielo, sino que son conquistas sociales, conquistas arrancadas al poder, conquistas arrancadas al poder por la vía, desde luego, de todos los instrumentos a tu disposición, que a muchos de ellos, a lo largo de la historia, han costado la muerte de mucha gente, han costado el sacrificio, han costado la sangre, el sudor, las lágrimas, pero gracias a todo eso se ha conseguido el sufragio universal, se ha conseguido la democracia, se ha conseguido todo tipo de cuestiones que hoy disfrutamos, por cierto, creyendo que son de sentido común. Hay muchas veces que hablas con gente de 17 años que cree que la sanidad pública estaba ahí, siempre. Oye, pues la sanidad pública se conquistó porque hubo un movimiento obrero a lo largo de toda Europa que presionó para que no solo tuvieran buenos salarios, sino para que si te ponías enfermo pudieras también ser curado a pesar de que fueras pobre. Y bueno, eso es el movimiento obrero el que luchó. Y eso es importante que entendamos que al movimiento obrero socialista le debemos esa democracia política. He hablado ya de la ascendencia republicana del socialismo, porque el socialismo no surge de la nada, surge heredando esa tradición revolucionaria de Robespierre, de Rousseau, surge heredando esa tradición revolucionaria que dice: la democracia no es solo votar cada 4 años y mucho menos que vote solo una pequeña parte de la población, sino que la democracia es votar sistemáticamente, es incluso defender los revocatorios, es incluso defender lo que hacía Rousseau y Robespierre, el mandato imperativo, es decir, una relación según la cual los dirigentes no pueden tomar decisiones por sí solos, sino que tienen que ser meros canales de lo que está diciendo el pueblo. Una visión de la democracia muy fuerte, una democracia muy republicana, que es lo que, por cierto, sugiero que la gente tenga oportunidad de leer los comentarios que hace Marx a la Comuna de París en 1871. Sabéis que la Comuna de París se hizo por parte del movimiento obrero en un contexto muy particular de lucha entre imperios, en el que los anarquistas y los socialistas toman París y toman la Comuna. Marx al principio no era partidario de tomarla, pero una vez hay hechos consumados la defiende a ultranza y es más, después la pone como ejemplo precisamente de lo que significa el socialismo. Es muy interesante porque Marx ya hacía en 1848 una defensa de ese republicanismo. Por ejemplo, en 1848, al borde de las revoluciones europeas de la primavera, porque eso es otra, el manifiesto comunista se conoce muy bien, sobre todo por la primera parte, que es un fantasma recorre Europa. No es una metáfora, es que en aquel momento el manifiesto comunista no estaba hecho para 2017, estaba hecho para 1848, porque estaban al borde de las revoluciones europeas. Y de hecho, unos meses más tarde de escribir el manifiesto comunista, estallan las revoluciones en Europa. Y es en aquellos años donde Marx escribe pidiendo el sufragio universal, por cierto, solo masculino, la limitación de los salarios de los servidores públicos, un salario público para todos los representantes o la gratuidad de la justicia, algo que aterrorizaría a Gallardón en el siglo XXI, pero ya Marx en 1848 lo reclama. Muchas de estas cuestiones se incorporan después en la Comuna de París, que es verdaderamente un elemento muy potente. Lo sugiero porque cuando nosotros en Izquierda Unida proponemos bajar los sueldos hasta un nivel de 3 veces el salario mínimo interprofesional, no lo hacemos para acabar con la, o sea, para defender la austeridad de Montoro y hacerle echarle un cable a Montoro, evidentemente no es por eso, es por una concepción ético-política según la cual los políticos no son un ente extraño o ajeno a la clase social de la que pertenecen, sino que somos gentes de la clase social que en ese momento concreto estamos tomando un rol concreto de representación y que tal y como hemos venido, nos vamos. Y cuando lo hemos propuesto, tener salarios austeros, que significa donar más del 60% en el caso de nosotros, de los diputados, hay gente que se queja. Hay gente que se queja y dice, es que eso es populismo. Oye, perdona, si tanto hablas de comunismo, recuerda lo que dijo Marx y lo que decían los socialistas, que tenían muy claro que los servidores públicos tenían que tener el salario medio de un obrero. Y por lo tanto, entendamos que no puede haber aquí diferentes clases de políticos aristócratas que se supone que representan al pueblo sin ser parte del pueblo. Eso es uno de los problemas que tenemos que afrontar y que nosotros creo que lo estamos haciendo bien. En aquellos años se defendía en el siglo XIX y se nació una cosa que tenemos que recuperar hoy, que es la concepción de la libertad positiva. Los que estudiáis filosofía lo recordaréis mucho mejor, o políticas, que es el enfrentamiento entre la libertad negativa y la libertad positiva. Marx creía que en lugares como Estados Unidos e Inglaterra, el Reino Unido, no iba a hacer falta una revolución violenta.
más no creía que fuera a hacer falta una revolución violenta en aquellos territorios, porque decía que era un lugar donde el capitalismo estaba tan avanzado que la clase obrera sería mayoría en un determinado momento y a través de las elecciones se convertiría en la mayoría definitiva y que ganaría el poder. Eso sí, matizaba. Lo más probable es que cuando ganemos el poder nos intenten dar un golpe de Estado y entonces sí hay que coger las armas para defenderse. Pero fijaos que tenía una fe muy importante en Estados Unidos y en el Reino Unido. Es más, Marx defendía que los partidos socialistas y comunistas en la Europa continental tuvieran independencia, pero les pedía a los socialistas y a los comunistas en el Reino Unido y en Estados Unidos que se metieran en los partidos democráticos radicales de la pequeña burguesía para influir en ellos. Es curioso lo que decía Marx entonces, pero porque tenía una fe en el materialismo histórico, que por cierto, nunca usó esa palabra Marx del materialismo histórico, eso es una construcción a posteriori, pero en la visión de que las sociedades avanzaban desarrollando su medio de producción, Marx decía: Estados Unidos y el Reino Unido van muy avanzados, allí la revolución va a ser mucho más evidente. Por eso Gramsci, cuando ocurre la revolución rusa en 1917, dice: es una revolución contra el capital. El capital no como concepto y abstracción de relación social, sino contra el capital como libro de Marx, porque dice: esta revolución de Lenin y de sus compañeros bolcheviques va en contra de lo que había dicho Marx. Pero sin irme más por las ramas, lo que quiero decir es que Marx lo que decía era que en Estados Unidos y en el Reino Unido había democracias políticas, porque a diferencia de en el resto de Europa continental, había un sufragio mucho más abierto, había libertad de prensa, había libertad, digamos, de reunión. Marx escribió muchos artículos en la prensa del Reino Unido mientras estuvo exiliado de varios países, que era el Imperio Prusiano y otra serie de imperios realmente que odiaban el comunismo. Pero Marx empezó a extrañar y dijo: hay libertad política en esos países, pero sigue habiendo desigualdad, sigue habiendo pobreza, sigue habiendo clases explotadas, y por lo tanto dio un salto en aquel primer joven Marx en el que entendió que no solo valía la democracia política, sino que hacía falta una democracia social, que no vale de nada tener la capacidad de votar si no tienes la capacidad de tener un trabajo, de tener una vivienda, de poder satisfacer tus necesidades más básicas, que entonces, imaginaos, sí que eran necesidades básicas, básicas, básicas. Por eso entendió que hay que vincular la libertad con la capacidad de satisfacer las necesidades básicas, no solo con el hecho de tenerla formal, de decir, eres libre de entrar en un centro comercial, sino eres libre de entrar en un centro comercial y que puedes acceder a los productos suficientes para vivir. Y eso es una concepción totalmente diferente, es una concepción de libertad positiva. Marx era internacionalista, como el Manifiesto Comunista deja muy claro: trabajadores de todo el mundo unidos, pero al mismo tiempo dice: los trabajadores no tienen patria. Los trabajadores no tienen patria porque lo que les divide es la clase social y no la nacionalidad. En 1868, Primera Internacional, ocurre algo muy curioso, una anécdota que a mí me gusta mucho, me parece muy bella y que siempre es bueno que la recordemos. En la mitad de la guerra civil estadounidense, entre el sur esclavista y el norte, se encuentran con que el Reino Unido quiere apoyar al sur porque es el que negocia con el algodón, es el que forma parte de sus relaciones comerciales más directas. Y los trabajadores del Reino Unido en los puertos deciden que no van a apoyar a un sur esclavista porque explota a sus trabajadores en Estados Unidos. Y es los trabajadores del Reino Unido los que, haciendo un boicot salvajísimo contra sus propios patronos, consigue que el Reino Unido no pueda seguir ayudando al sur esclavista de Estados Unidos. Marx tuvo muchas cartas con Lincoln, el presidente de Estados Unidos, que también sugiero que se lean, porque Marx tenía mucha confianza en Lincoln y en los liberales de aquella época. Esto es interesante porque cuando vamos al 15M y dice: quiero una democracia real, ¿no?, que es a lo que gritábamos, una democracia real, y te viene gente y dice: bueno, pero si ya hay democracia. No, no, perdona, hay democracia porque puedo votar, hay democracia porque puedo expresarme, hay democracia por una serie de factores, pero ojo, es que esta democracia no me está permitiendo vivir donde yo quiero, no me está permitiendo tener trabajo, no me está permitiendo garantizar unas pensiones, no me está permitiendo garantizar la educación, la sanidad. Pues eso no es el fondo, el mensaje que trasladaba ya el socialismo del siglo XIX. Otra peculiaridad: Marx no militó nunca en ningún partido político, por ejemplo.
hizo política activa, lo he dicho antes, participó en la Liga de los Comunistas, que en realidad era más o menos como un foro de intercambio de información, de debate, y después participó en la Primera Internacional, con anarquistas, comunistas, socialistas, de todo pelaje. Pero entonces no era un partido tampoco, era una suerte de movimiento social internacional, donde era horizontal y de una forma, digamos, muy, muy democrática, en la que sí participó y, de hecho, Marx escribió los primeros textos fundacionales de la Primera Internacional. Pero Marx odiaba sobre todo algo, odiaba las sectas. Odiaba las sectas porque ya entonces empezaban a surgir el partido político moderno, pero Marx era contrario a que existiera un partido sectario, a que existieran unas sectas que fueran autorreferenciales. No es casualidad que, por ejemplo, el concepto de partido político, si buscáis la etimología, proviene de varias, varias acepciones, pero una de ellas es el latín secare. Secare es la procedencia también de la palabra secta. Por lo tanto, partido y secta etimológicamente son primos hermanos, pues tienen cierta afinidad, porque entonces tomar partido a veces significaba encerrarte en unas sectas. Marx era contrario absolutamente a las sectas. Decía que lo importante era la propaganda y la publicación de artículos para explicarle a la gente que el comunismo era la herramienta para transformar la sociedad. Pero él nunca fue un defensor de un partido político, él nunca fue un defensor de una organización, digamos, rígida. De hecho, él solo participó parcialmente en lo que hoy es el Partido Socialdemócrata Alemán, el SPD, pasa que han pasado mucho tiempo y evidentemente no hay comparativa posible, pero tanto Engels como Marx, su partido realmente porque se sentían alemanes, Marx era muy alemán. De hecho, una anécdota que quiero contar para que así todos sepamos, Marx era y odiaba a los rusos como a los que más. Marx odiaba a los rusos. De hecho, solo al final de su época empieza a llevarse bien con una persona que después fue miembro del Partido Socialdemócrata ruso, que era Vera Sasulis, y que realmente le hizo cambiar un poco su impresión. Pero, de hecho, la Unión Soviética escondió durante mucho tiempo los escritos de Marx que hablaban de los rusos, porque quedaba feo que Marx, que era el ídolo de la Unión Soviética, hablara tan mal de los rusos. Pero Marx era un hombre de su época y no solo era machista y conservador, sino que al mismo tiempo era profundamente contrario a los propios rusos, para que veáis que efectivamente los personajes son personas de carnes y huesos, con todas sus deficiencias, y que hay que verlos como tales. Alguien que lo tenía muy claro era Lenin, que decía que a los iconos se les puede rezar, que a los iconos se les puede dar misa, pero que los iconos no cambian la vida de la gente y que por lo tanto no se puede idealizar. Engels, cuando escribió el Manifiesto Comunista con Marx, le quiso llamar el catecismo comunista. Menos mal que le cambió de opinión, y le llamó simplemente manifiesto. En cambio, Kautsky escribió un libro llamado El catecismo comunista, y que eso lo que hacía era meter una tradición política muy rica en un engranaje muy rígido y muy difícil. Tiene esto que ver con la visión del partido, porque Marx, veréis, no era una persona litúrgica. Le daba igual el nombre del partido, cambió 200 veces de organizaciones, no de partidos políticos, pero sí de foros, la Liga Comunista, la Asociación Fraternal Democrática, y lo importante para él era la clase social. Él tenía muy claro que lo importante era la clase social, donde estuvieran los trabajadores, que se organizaran, como fuera, pero que se organizaran. Él tenía la fe en que los trabajadores organizados iban a traer las conquistas sociales y la revolución, y por eso defendía visiones distintas en función de cada país. Esto es importante porque ha sido siempre una tradición en la izquierda, que se ha ido perdiendo, desgraciadamente, con la institucionalización. Pero si recordáis, el Partido Comunista en el antifranquismo tenía muy claro que si te tenías que poner un nombre de una asociación o tenías que ponerte otro, tenías que cambiarte, incluso ellos mismos clandestinamente se cambiaban el nombre a sí mismos para no ser reconocidos, eso no era lo importante. Lo importante es que estuvieras haciendo un beneficio a tu clase social. Creo que esa es la perspectiva adecuada. Creo que también tenemos que entender que eso significa que lo importante es entender cómo está la estructura social de un país, cómo se distribuyen las clases sociales, porque hay muchos equívocos en torno a lo que pensaba Marx. Marx, efectivamente, en El Capital, el estudio del capitalismo, dice que hay dos clases sociales, capitalistas y trabajadores, y que están enfrentadas. Pero Marx, cuando habla de lo concreto, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, empieza a ver y a analizar que, aunque en abstracto son dos clases sociales,
En lo concreto, hay muchas clases sociales: los campesinos, los artesanos, la gente del gremio, la pequeña y mediana burguesía, la burguesía financiera, la burguesía terrateniente. Bueno, la riqueza de la realidad, en la que cuando pasas del papel a la realidad es mucho más complejo. Y claro, eso significa que nosotros hoy en día tenemos que hacer un análisis de la realidad. Nosotros somos miembros de organizaciones comunistas que decimos ser representantes de la mayoría social o de los sectores más pobres de la población. Sin embargo, cuando vamos a ver los estudios científicos sobre quién nos vota, resulta que la mayoría obrera no nos vota a nosotros. Se abstiene o vota al PP y al PSOE. Pues primera señal de alerta, algo pasa. Te vas a Francia, ves los datos de ahora del crecimiento de la extrema derecha y compruebas que el 44% de los obreros dice votar a Le Pen. El 44% de los obreros. Claro, tenemos ahí una serie de problemas muy graves que tienen que ver con la globalización, con la frustración que genera la globalización y quién canaliza la rabia de las clases populares, que, por cierto, son clases populares que no están ideologizadas, simplemente están buscando protección, seguridad, ¿y quién se las ofrece? Pues en vez de ofrecérsela la izquierda, que le diríamos, el problema no es la inmigración, el problema no es el otro trabajador o trabajadora, el problema es el capitalismo, el problema es el sistema económico. En realidad lo está consiguiendo con éxito, al menos en una creciente parte en el resto de Europa, una extrema derecha que lo que te está diciendo es precisamente los mensajes xenófobos, clasistas, que están llevando a cabo, bueno, un aprovechamiento del caldo de cultivo generado por la crisis económica. Bien, tengamos eso en cuenta porque la izquierda creo que durante mucho tiempo nos hemos convertido, y aquí hago autocrítica en la que me pueda corresponder, en un poquito pijos en el sentido de que, bueno, la institucionalización, y ahora hablaré de ello, nos ha llevado a abandonar el tejido social. Ojo que estamos en una de las ciudades que es excepción de eso. Es excepción porque la propia configuración de la ciudad, el propio despliegue de las organizaciones políticas, asociaciones de vecinos, todo eso ha permitido que haya una buena vinculación entre las asociaciones organizadas y las clases populares que sufren las consecuencias del capitalismo. Pero digo excepción. Ir a otras ciudades de España es ver un páramo, o mejor dicho, es ver, vamos, algo terrible, que es encontrarse con que la gente de izquierda está refugiada en la institución y los barrios se empiezan a pudrir sin que haya nadie de izquierdas por allí que pueda ni siquiera hacer un análisis de lo que está pasando. Y yo creo que eso es un problema muy grave porque en cualquier momento puede venir un listo o una lista de extrema derecha y ofrecer determinadas soluciones. Creo que Córdoba también nos ha dado algún que otro listo o lista, cacique, cacica, que bueno, da igual, que tenga que ver con la corrupción. Y que creo que tenéis también muy, muy cerca con nombre de dibujitos animados. Digo eso porque creo que es importante tener presente que, sobre todo para un comunista, lo importante es el enfoque de clase social. No se nos olvide nunca que lo importante es la clase social y no el partido. ¿Y qué me decís de las herramientas? ¿Cómo lo conseguimos? ¿Cómo convencemos a las clases populares que sufren la crisis, que sufren los desahucios, que sufren la miseria de una forma mucho más aguda que todos los demás? ¿Cómo lo conseguimos? Pues hay un debate que ha tenido lugar hace poco y que es periódico, que es institución o calle. Institución o calle, ¿no? Y parece que sobre eso se polarizan los sentidos. Bien, es un debate histórico. Marx y Engels, por ejemplo, a diferencia de los anarquistas, consideraban que había que utilizar la institución. Que había que utilizarla, pero que no había que creer que ella la solucionara todo. De hecho, Marx y Engels llamaban cretinos parlamentarios aquellos que consideraban que la institución era suficiente. Bien, Lenin hizo exactamente lo mismo. Luchó contra aquellos que decían que lo único que había que hacer era tener organizaciones clandestinas y luchó también con aquellos revisionistas que consideraban que lo único que había que hacer era presentarse a las elecciones. Decían, los tres, que la solución era el mix. El MIG significa aprovechar las instituciones, el Parlamento, los ayuntamientos, las diputaciones, como altavoces para la propaganda y para convencer a la ciudadanía de que había otra forma de hacer política. Pero al mismo tiempo teníamos que centrarnos en la construcción de tejido social, en la construcción de lo que estábamos diciendo antes, de ir al barrio, de construir, al centro de trabajo, de afiliarse, en fin, de entender que ese era el escenario central. Sobre todo porque ya empezaban a darse cuenta de que el Parlamento era un mero juguete. Es decir, que en el Parlamento no estaba el poder,
que el poder no estaba en el Parlamento, que el poder estaba en el poder privado de las grandes empresas, de la burguesía, de las multinacionales, que realmente es el que tenía capacidad de determinar qué se decidía o no se decidía en el Parlamento. Esto significa que aquellas personas que consideran que lo mejor es centrarse en la institución, creo que se equivocan, porque es como jugar al ajedrez contra un rival que tiene todas las piezas y a ti solo te han dejado 3 o 4 piezas para ver si puedes ganar. Y así vas a perder fijo. Pues eso es un poco lo que ocurre cuando jugamos una institución que es parte del tablero de juego del adversario y que desde luego es una visión muy, muy limitada. Pero había otro instrumento, si hemos decidido que también aparte de la institución era la calle. Decía la propaganda no en el sentido peyorativo, sino la propaganda como, toma, te voy a decir lo que pienso y esto es un mi folleto en el que te explico por qué creo que tienes menos salario del que te deberías tener, ¿no? Una anécdota interesante ocurrió en 1905 con los soviets. Hoy recordamos los soviets como algo totalmente soviético, algo totalmente del revolucionario. Pero los primeros soviets que surgen, el primero en San Petersburgo en 1905, es un soviet fundamentalmente propulsado por los mencheviques y el partido bolchevique de Lenin se pone absolutamente en contra, porque el soviet fue algo muy espontáneo. Fueron un montón de trabajadores en las fábricas que se organizaron para pelear por mejores condiciones salariales y laborales y al mismo tiempo por mejores condiciones políticas, entre ellas la libertad de prensa y la libertad de reunión y la libertad de huelga. Pues bien, en realidad el Partido Socialdemócrata ruso, donde era Lenin, y el Partido Bolchevique, que formaba parte del mismo, se puso en contra porque decía, estos son trabajadores que no son socialistas y se están organizando, pero no son socialistas de verdad y por lo tanto son peligrosos. Así que el Partido Socialdemócrata ruso le mandó una carta al soviet de San Petersburgo y le pidió lo siguiente. Le dijo, tenéis que reconocer que la vanguardia es el Partido Socialdemócrata ruso. Tenéis que reconocer a nuestros líderes y tenéis que disolveros dentro del partido. Eso es lo que le propuso a los soviets en 1905. Lenin se opuso. Lenin decía que eso era una tontería, que los trabajadores se habían organizado y que eran en sí mismos espontáneamente revolucionarios y que lo que había que hacer era mezclarse con los trabajadores que no eran socialistas, mezclarse con la gente que se estaba organizando en los soviets y que por lo tanto había que defender tanto al partido como a los soviets. Y eso era una cuestión que yo creo que era muy interesante a la hora de reflexionar el atrevimiento que tenía alguien como Lenin a la hora de mezclarse, de fomentar el mestizaje con su propia clase social, pero con una parte de la clase social que no era socialista, que no era revolucionaria en ese momento. Es decir, Lenin no era una persona dogmática, ni mucho menos. Este es un ejemplo paradigmático. También he de decir que Lenin se quedó solo, que el Partido Comunista de entonces, el Partido Socialdemócrata Ruso, se puso totalmente en contra de Lenin. Lenin, frente a lo que hemos tenido siempre de tópico, perdió un montón de votaciones en su partido porque defendía posiciones bastante heterodoxas. En este es un caso muy ejemplar, ¿no? El de 1905. Y creo que eso nos ayuda a entender bien la percepción que tenía Lenin. Lenin tenía la fe en que no había ningún problema con mezclarse con otra gente que fuera de tu clase social, aunque fueran de otra organización política, aunque fueran de otra ideología. Incluso decía, aunque fueran católicos, ellos eran todos ateos, aunque fueran cristianos, no tenía ningún problema. Él tenía la fe en que cuando te mezclaras con ellos, le ibas a convencer. Le ibas a convencer porque tu fuerza estaba en que tú tenías la verdad. Y por lo tanto no eran reacios a ir a espacios más abiertos. Es muy interesante esa cuestión. Otra, y voy terminando, el conceptos políticos. ¿Sabéis? Marx y Engels nunca, casi nunca realmente, solo con contadas excepciones, hablaban de izquierda y derecha. No hablaban de izquierda y derecha Marx y Engels. Primero porque sabían que eso era una herencia de la Revolución Francesa, de una cuestión meramente geográfica en el Parlamento, donde los conservadores iban a la derecha y los jacobinos, los girondinos, jacobinos, la montaña, estaban todos a la izquierda. Pero sobre todo porque ellos decían que lo importante era definirse en positivo, no en relación a otro, sino en positivo. Decían, Marx y Engels son comunistas. Yo hago mucho eso y a veces la gente se queda un poco patidifusa, ¿no? Y me dicen, tú eres de izquierda o de derecha. Y digo, yo soy comunista. A ver cómo resuelves eso en tu esquema. Claro, porque significa tener la confianza en que lo que tú dices es verdad y que lo que tú dices es en lo que tú vas a ayudar a construir. No necesitas compararte con nadie, y menos en un país como el nuestro, en el que está verdaderamente secuestrado los conceptos de izquierda y derecha por
porque la gente cree que la izquierda es el PSOE y la derecha es el PP. Pues nosotros decimos, bueno, somos comunistas, a que ni el PP ni el PSOE son comunistas. Pues ya tienes clara la diferencia, aunque solo sea a nivel de etiqueta. Fijaos que esto es muy importante, decíamos al principio, Antonio decía lo de las etiquetas, lo del lenguaje, que es ideología, porque una etiqueta como izquierda, o sea, como arriba y abajo, funciona incluso mejor que la de izquierda y derecha. Porque izquierda y derecha es una metáfora que funciona a nivel horizontal. Y es como si estuvieras en el mismo plano. Tú eres de izquierda, el otro es de derecha, pero estáis en el mismo plano. Arriba y abajo es una etiqueta que funciona metafóricamente de una forma diferente, es vertical. Significa que yo estoy abajo y que tú estás arriba, que tú me estás pisando, que hay una jerarquía, que hay una desigualdad, que tú te estás aprovechando de mí, que los de abajo pues son los bódalo que acaban en la cárcel por nada y los de arriba son los urdangarín que no pisan la cárcel ni sin querer, ya veremos si finalmente la acaba pisando. Y eso es una demostración, creo que metafórica, que yo creo, me atrevería a decir, está más en consonancia con lo que querían decir los comunistas del siglo XIX y lo que queremos trasladar los comunistas del siglo XXI. Es decir, nuestra sociedad está desigualmente distribuida. Hay una lucha de clases y hay una clase, que es la clase alta, que va ganando y que es heterodoxa, o mejor dicho, heterogénea, pero que al mismo tiempo tiene muy claro cuáles son sus adversarios. Warren Buffett, lo sabéis muy bien, se ha repetido muchas veces, multimillonario estadounidense, dijo aquello de, claro que hay guerra de clases, él es estadounidense, hablaba de guerra de clases, dice, pero es mi clase, la clase alta, la que va ganando. Y no lo decía como de soberbia, ¿no? Lo decía porque él decía, cuidado, que como les apretemos demasiado, se van a hacer una revolución y nos van a matar a los ricos. Y eso, por eso decía, mejor darles algo. Que es el principio que explicaba al comienzo. Los derechos sociales se conquistan, se arrancan al poder. Marcelino Camacho lo decía muy bien y decía que el derecho a huelga se consiguió haciendo huelga y que, desde luego, eso es en sí mismo un síntoma. Si tú quieres el derecho a huelga, pues evidentemente lo tienes que hacer haciendo huelgas. Aunque te parezca contradictorio y contraintuitivo, es así. Pero fijaros, Lenin, en aquellos años, en 1905, fue una persona muy heterodoxa, muy lúcida, que además, es muy bueno siempre estudiar las biografías, ¿eh? Yo recomiendo leer la biografía de Marx, la de Lenin, porque veréis a la persona, a las personas con sus dramas, a las personas con sus cuestiones. Ya sabéis que el hermano de Lenin lo ahorcaron por ser terrorista, por formar parte de los populistas rusos que hicieron un atentado. Sabéis también que Lenin tuvo una mujer que la acompañó durante toda su vida, que hizo después un libro muy interesante sobre él. Y Lenin era una persona que tenía muchas enfermedades y que dedicaba varias horas al día a ir a la montaña porque era un hombre muy nervioso. Todas estas cosas siempre acaban influyendo y yo creo que es relevante. Pero al aspecto político, Lenin, para enfrentarse a su propio partido en 1905, porque consideraba que su propio partido era conservador, Lenin hablaba de una forma muy interesante de cómo los cuadros medios del partido eran cuadros medios absolutamente conservadores. Porque eran gente que eran revolucionarios profesionales, como Lenin había pedido que fueran, pero que al mismo tiempo tenían cada vez menos conexión con la calle, con la base social. Entonces Lenin lo que hizo fue pedir que el partido aumentase en jóvenes y en trabajadores. Entonces consiguió afiliar a un montón de jóvenes y de trabajadores y gracias a esos jóvenes y esos trabajadores consiguió Lenin doblegar a los cuadros intermedios del partido, que son cuadros de medios conservadores. ¿Por qué? Porque para Lenin el partido no era un fetiche, no era algo a lo que había que rendir culto, era un instrumento para hacer la revolución. Y se había dado cuenta de que muchos cuadros medios se habían quedado continuamente haciendo culto al partido y se habían olvidado del objetivo real que era la revolución. Y decía Lenin, pues para hacer la revolución necesitamos a los soviets, necesitamos a los jóvenes y necesitamos a los trabajadores. Y eso era la clave fundamental. Termino con dos cosillas. El comunismo español. El comunismo español es un comunismo absolutamente democrático. Ha tenido muchas fases, pero los comunistas españoles son los que han defendido la Segunda República, son los que han luchado contra la dictadura, primero con los maquis, después también en el interior y en el exterior, y los que lucharon también en la transición. Pero sobre esto un apunte importante. Cuando dicen que la democracia la trajo Fraga, mienten. Absolutamente, la democracia la empujó la clase trabajadora que estuvo movilizándose. Veréis, en la transición hubo 300 muertos asesinados entre el movimiento obrero, entre socialistas, comunistas, anarquistas, entre gente que fue víctima de la represión policial, de las torturas, de los ataques de extrema derecha, de todo tipo de eventos violentos.
Esa gente, de una forma u otra, fueron los que empujaron, junto con todos los demás, a que hubiera una democracia. La democracia, por lo tanto, vino por desde debajo. Pero es verdad que la transición no fue una ruptura con la dictadura, fue una transición. Y eso significa que quedaron muchas cosas por hacer. Eso no significa cuestionar a nuestros padres y madres, todo lo contrario. Nuestros padres y madres hicieron todo lo que podían hacer hasta ese momento y en esa correlación de fuerzas. Hicieron todo lo posible y gracias a esa lucha, hoy vivimos en un país mucho mejor de lo que hubiera sido sin esa lucha. Y eso es una evidencia, porque esta dictadura, esta democracia se parecería mucho más a la dictadura franquista si no hubieran luchado. Pero también es verdad que hay muchas cosas que se han dejado por hacer. Entre otras cosas, el recuerdo de nuestra propia historia. ¿Cómo es posible que en nuestro país se ponga al mismo lado a ganadores, a golpistas y a los que defendieron la Segunda República? ¿Cómo es posible que se ponga en el mismo nivel? La propia transición lo hizo así. ¿Sabéis por qué? Porque tenía la necesidad de olvidar. Es importante entender que en una democracia los límites culturales no los ponen las leyes, los pone la propia cultura. De lo que se puede hablar y de lo que no se puede hablar. Y desde la cultura de la transición quedaba como feo hablar del pasado. ¿Pero sabéis por qué quedaba como feo? Porque sería reconocer que Fraga fue uno de los que justificó el fusilamiento de Grimau. Sería reconocer que Adolfo Suárez no fue el que trajo la democracia. Era el líder falangista durante la dictadura mientras la gente seguía en las cárceles luchando a favor de la democracia. Sería reconocer que los exministros franquistas fueron después los oligarcas en la democracia. Sería mucho reconocer también que los grandes directivos de muchos medios de comunicación eran al mismo tiempo los encargados de la propaganda de la dictadura franquista. Y como no quieren reconocer eso, porque lo que quieren es hacernos creer que pasaron de fascistas a demócratas de una noche a la mañana, no quieren recordar la historia de nuestro país. Pero nosotros creemos que es hora de recordar a nuestras gentes y a nuestra historia, porque al final lo que es intolerable es que uno vaya a Roma o a París y encuentre placas dedicadas a los republicanos españoles y en nuestro país sigamos encontrando placas dedicadas a los fascistas y a los golpistas. Y yo creo que eso es verdaderamente dramático, porque un pueblo que no conoce su historia está condenado a no poder constituirse como un pueblo en el futuro. Yo creo que eso es una de las cuestiones que tenemos claras. Y creo que hay que ser autocrítico con muchas de las cosas que han pasado en nuestro partido, en el Partido Comunista, en lo que es el espacio político del comunismo en España, que es muy amplio, muy abierto, pero que tenemos que reivindicar la figura de ser comunista. Lo decía al principio cuando decía que yo no tengo ningún problema. Maruenda tiene más problemas conmigo porque, como se han acostumbrado, le decía Antonio, a atacarnos, diciendo, eres comunista, y la gente hacía, hasta ahora incluso muchos comunistas, decían, no, yo en realidad no tanto, ¿no? Es como a la defensiva, no, pues yo voy y le digo, no, claro que sí, Maruenda, yo soy comunista, ¿ahora qué? Y se quedan así como bloqueados, ¿no? Porque les han cambiado los códigos, ellos no estaban acostumbrados a hablar de comunismo. Pero el comunismo tiene un papel simbólico muy importante. Es la principal fuerza política, el Partido Comunista de España, el comunismo, que consiguió la democracia en nuestro país. Y ahora nos intentan hacer creer que no, y ahora nos intentan atacar con todos otros mecanismos, pero desde luego no cabe ninguna duda. Quiero decir, y lo decía al principio, que se trata de un proyecto ético-político. Una de las personas que mejor me lo describió fue una de las personas que más se parecía a Marx en su falta de visión litúrgica, ¿no? Con lo positivo que es eso, que fue Marcos Ana. Marcos Ana decía que era comunista y era miembro del Partido Comunista, pero nunca fue miembro de la dirección del Partido Comunista y nunca quiso formar parte de digamos, los órganos de debate. Él era comunista y se sentía comunista, pero siempre me contó una cosa muy interesante, que fue, me decía, mira Alberto, yo soy comunista y lo que hago es intentar tratar bien a la gente para que vean que soy buena persona, para que identifiquen el ser buena persona con ser comunista y que en el barrio, cuando alguien tenga una necesidad de luchar y combatir contra una injusticia, recurra a los comunistas porque somos buenas personas. Y por lo tanto se trata de un ejemplo ético. El propio Marcos Ana, que se pasó, para quien no lo conozca, 20 años de su vida en las cárceles franquistas y murió hace apenas unos meses sin ningún tipo de valoración por parte de las instituciones democráticas de este país, siendo la persona que más tiempo ha estado en una cárcel franquista y no se le ha reconocido absolutamente nada de su combate contra la dictadura y por la democracia, pues el propio Marcos Ana, unos días antes de morir, nos dejó un libro suyo de poemas a dos personas, una a mí
y otra a Pablo Iglesias. Fijaros si tenía poco espíritu de liturgia. Él estaba mandando un mensaje. Él quería y se definía siempre como comunista, pero él sabía muy claro que lo importante era la clase social y no el partido. Por eso se sentía identificado en un grado u en otro. No es una cuestión de disputa, no es una cuestión de eso. Pero él dejó eso como un símbolo, yo creo que muy hermoso y muy bonito. Se trata de entender que a los comunistas lo que nos importa no son las etiquetas, sino la realidad. A los comunistas lo que nos importa no son las figuras jurídicas, sino la clase social. Y resulta que nuestra clase social está siendo absolutamente puteada en este momento y que tenemos la capacidad de revertirlo, tenemos la capacidad de organizarnos, porque la clave es organización. Organización, por cierto, en el conflicto. Un ejemplo paradigmático yo siempre pongo, y además con ánimo de abrir miras, es la plataforma de afectados por la hipoteca. Es lo que más se podría parecer a lo que Gramsci llamaba el intelectual orgánico, porque es una institución, una organización que va al conflicto, donde está, por ejemplo, la gente que está perdiendo su casa, gente que está perdiendo su casa que no ha leído a Marx, no ha leído a Engels, no ha leído a ningún marxista, no es socialista, pero sabe que está pasando una injusticia, sabe que hay un banco que le está quitando su casa, y de repente llega una organización de izquierdas, pero no comunista, que era la plataforma afectada por la hipoteca, y llega y le dice, yo te ayudo, y pongo a toda mi militancia a ayudarte. Y vienen otros militantes del partido, de Izquierda Unida, de otras organizaciones, y les ayuda. Pero no solo les ayuda, sino que les eleva la rabia a compromiso político, porque les está diciendo, es que esto no es un accidente, esto es parte de un sistema económico criminal que se llama capitalismo, y que resulta que los bancos están yendo de rositas, y resulta que se están produciendo una serie de eventos en nuestro país que merecen la pena que salgamos a la calle. No solo lo de Urdangarín, que lo hemos comentado ya, no solo el hecho de que si en este país eres tuitero con chistes malos, rapero que te metes con un borbón, o si eres sencillamente un equipo de teatro que hace una obra, que hace un chiste sobre las palabras de ETA dentro de una frase, vas a prisión incondicional desde el primer momento. Y si has robado miles de millones de euros y eres un banquero de guante blanco, no ha pasado nada. Os cuento otro caso que tiene mucho que ver con eso. Demetrio Carceller. Los más mayores igual os suena. Fue ministro franquista. Tuvo un hijo que evidentemente heredó la fortuna, heredó las redes sociales, los contactos, todo. Y montó un imperio de grandes empresas. Pues a ese hijo y a su hijo, es decir, al nieto, resulta, todos se llaman igual, por cierto, resulta que le pilló Hacienda el año pasado por defraudar 100 millones de euros. 100 millones de euros, ¿eh? 100 millones de euros de defraudar. Entonces Hacienda, el año pasado, llegó a un acuerdo con Demetrio Carceller y la familia. Si pagaba, bueno, la Fiscalía le pidió 48 años de cárcel. 48 años de cárcel. Y Hacienda llegó a un acuerdo. Si pagaba 97 millones de euros, no entraba en la cárcel. 97, había defraudado 100, si es que le salía a ganar. Es decir, ¿habéis visto esto en algún lado? Es muy difícil. Está en algún periódico digital, Confidencial es uno de ellos, los mismos que sacaron el Panama Papers junto con el diario.es y podemos saber una serie de cosas, pero ¿habéis visto a la prensa de la transición que se hizo de oro y referencia en la transición hablar de eso? No, porque son los mismos, porque son las mismas redes. Son las mismas redes de oligarquía. Pues todo esto está pasando en nuestro país, que nos están robando de una forma espectacular. Entonces yo creo que necesitamos organizarnos, necesitamos recordar todo este relato que he hecho histórico, recordando algunas cuestiones concretas de la historia, para traerlos al presente. Yo quiero un partido, una organización que defienda esto con coherencia. Yo no quiero un partido, una organización, y de hecho lo voy a combatir, que sea institucionalizada. Que sea una organización que cite a Marx 3 veces por minuto, pero no sirva para hacer la revolución. Yo no quiero eso. Yo quiero una organización que sepa leer a sus clásicos, que sepa entender que son personas de carne y hueso, que sepamos aprender de ellos, de todos ellos y de todas ellas, siempre muy ocultadas en la historia del socialismo, pero aprender de todos ellos para tener una organización volcada en el territorio, una organización que hable con otras organizaciones, una organización que sobre todo tenga claro que la idea sigue siendo la misma, la emancipación de nuestra clase social, con toda su heterogeneidad. Y creo que eso estamos en condiciones de hacerlo porque termino ya, sí, que sí, como habéis visto, entre mis virtudes no está la contención verbal, pero termino con un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza, no solo como dije al principio que comunismo significa esperanza para la gente desposeída, sino sencillamente porque en un momento de crecimiento de la extrema derecha en toda Europa,
en Estados Unidos, debemos entender cuáles son las causas y cuáles son las formas de evitarlo y de canalizarlo desde la izquierda, desde abajo, desde el marxismo, desde el comunismo. Veréis, a mí me gusta contar este juego de la globalización porque es muy gráfico. Lo usamos los economistas mucho, los economistas críticos, claro, no esperéis de un economista de derechas esto. La globalización es como un fenómeno social que ha durado o que podemos situar desde los años 80, citaba Margaret Thatcher a Antonio, podíamos irnos y retroceder a Pinochet, como esa persona que empieza a introducir el neoliberalismo, abre las finanzas. Bien, la globalización es como un juego. Imaginaos que en ese juego empezamos con un dinero y terminamos con otro. Imaginaos que sois un trabajador urbano chino, asiático, de cualquier país de Asia, que no es ni el más pobre de su país ni el más rico, y empieza el juego con 5 euros. Y termina el juego, 20 años después, ahora en el año 2008 o así, más o menos, para donde tenemos datos, porque los datos que voy a decir son reales, termina el juego con 9 euros. Es un crecimiento del 80%. Para esa gente, la percepción subjetiva es que la globalización es buena. La globalización, el liberalismo, el neoliberalismo es bueno. Por eso China es neoliberal, por eso Vietnam es neoliberal, por eso Tailandia es neoliberal. Bien, otro sujeto, los superricos del mundo, los ultrarricos de todo el planeta, estadounidenses, japoneses, ingleses, españoles, empiezan el juego con 100 euros. ¿Y con qué terminan el juego? Con 165 euros. Es un crecimiento del 65%. También han salido beneficiados, no tanto porcentualmente, pero evidentemente se han llevado 65 euros, mientras los asiáticos solo 4. Quiero decir que en términos absolutos los verdaderamente beneficiados son los superricos, pero su percepción subjetiva es que siguen ganando con la globalización. Ahora nos vamos a lo que llamaríamos clases populares, clases medias europeas. Todos los que estamos aquí, los de Francia, los de Noruega, los del Reino Unido, los de Estados Unidos, empiezan el juego con 10 euros. ¿Con cuánto terminan? Con 7. Con 7. Son los perdedores de la globalización. Somos los perdedores de la globalización. ¿Y eso qué produce? Frustración, rabia. Y por eso, el padre comunista que trabajaba en la industria del norte de Francia sigue votando comunista ya jubilado. Pero su hijo, que le desindustrializaron y ya no tenía dónde trabajar, ¿qué vota? Vota Le Pen. Pues eso es uno de los riesgos de largo alcance. ¿Qué pasa aquí, como hemos venido antes de una reunión de la antigua fábrica de Carbonell, que la quieren desindustrializar, que se la quieren llevar, o tantas otras industrias que se han llevado de aquí, de Córdoba? ¿Qué ocurre? Que era gente de izquierda, los trabajadores y trabajadoras, pero si se han llevado las industrias, se han llevado los puestos de trabajo. Los hijos y las hijas, ¿qué van a votar? Van a aceptar, van a buscar protección, pero ¿quién se la ofrece? ¿Se la ofrece la extrema derecha diciendo que hay que acabar con el inmigrante? ¿O se la ofrecemos desde la izquierda porque estamos ahí, al pie del cañón, construyendo tejido social? Pues yo creo que la segunda opción es la mejor. Y gracias a eso, a que hemos hecho en parte, con muchas deficiencias todavía, esa tarea, en España se produce una anomalía histórica y una anomalía europea. Mientras en otros países crece la extrema derecha, aquí crecemos nosotros. Y crecemos que estamos en un espacio político complejo, diverso, incluso a veces contradictorio, pero que tiene más del 20% del voto. Mientras que la izquierda en el resto de Europa está para verla, ¿eh? Está para verla. Y eso significa que tenemos mucha tarea, pero que sobre todo las claves son las mismas de siempre. Sigue habiendo lucha de clase, sigue habiendo explotación, sigue habiendo fenómenos como el machismo, como el ataque al medio ambiente, sigue habiendo todos esos fenómenos y o nos organizamos y pensamos colectivamente o perdemos la batalla. Y la batalla no es cualquier cosa, la batalla es el mundo en el que vamos a vivir. Y yo creo que merece la pena, por lo tanto, darla desde la honestidad y la coherencia de que los principios y valores de la izquierda son los que han de prevalecer, pero que no nacieron de la nada, que hemos hecho un repaso histórico a muchas cuestiones de las que podemos aprender, siempre sin sectarismo, sin dogmatismo. Yo siempre lo decía antes, después, desde que ha surgido Podemos, la gente me malinterpreta, pero lo decía antes y lo dije la primera vez, además, en Córdoba. Dije, yo lo que quiero es hacer la revolución y no me importan las siglas que lo hagan. Yo lo que quiero es que la gente coma, que la gente tenga vivienda, que la gente tenga acceso a sanidad, a educación, y me importa un pimiento el nombre de las siglas que estén en la bandera, mientras se consiga mejorar la vida de mi clase social. Para eso he venido a política y hasta eso voy a estar en política mientras pueda conseguirlo. Muchísimas gracias.